Uy, uno de los principales retos es la xenofobia, ¿verdad? Porque, o sea, hay una discriminación bastante grande hacia nosotros los nicaragüenses, y al ser mujeres estamos más vulnerables a ese hecho de odio, porque, por ejemplo, nos niegan el trabajo por ser mujeres, o porque no vamos a tener la capacidad de aguantar esas horas laborales. Pues comúnmente se llama explotación laboral, pero pues la xenofobia, el rechazo que tenemos, sobre todo en la pandemia, la falta de empleo, la falta de acceso a la salud, o sea, el enfermarnos y no tener un seguro que nos dé la certeza de que vamos a ser atendidos en el hospital. En compañía de Segil, Senderos y el Servicio Jesuita para los Migrantes, hemos hecho un pronunciamiento en conjunto, haciendo un llamado al gobierno de Costa Rica a que continúe ejerciendo medidas de protección a la población migrante y a la población solicitante de refugio. Nuestra labor como defensoras y defensores de derechos humanos es continuar al lado de las víctimas y continuar documentando todos los testimonios de las personas migrantes y solicitantes de refugio.